Buenas tardes. Mi nombre es Leónidas León y soy el director del Museo del Cine. London After Midnight, de 1927, fue considerada durante muchísimos años la película más buscada de la historia. La última copia conocida se encontraba en un almacén de MGM y se quemó en un incendio en 1967. Inesperadamente, el año pasado hemos encontrado una copia de este film y hemos podido restaurarla gracias a la Fundación Francesa Edison No Inventó el Cine. Señoras y señores, serán ustedes testigos hoy de la presentación de una nueva copia restaurada de London After Midnight, protagonizada por el multifacético Lon Chaney y dirigida por el prestigioso Todd Browning. ¿Qué pasó? ¡La película! ¿Dónde está la película? ¡El proyector! ¡La película! ¡Que nadie se mueva del lugar en donde está! Usted debe ser el detective Langa. Frederick Langa. Encantado. Un gustazo. Mi nombre es Leónidas. Soy el director del Museo del Cine. ¿Dónde se vio por última vez a los músicos desaparecidos? ¿Qué músicos? Usted me dijo por teléfono que desapareció la banda de rock gótico London After Midnight. London After Midnight es una película. Ah, ¿también es una película? Sí. Ah, ufa, yo quería resolver este caso para sacarme una foto con los músicos. London After Midnight es una película valiosísima. La copia recuperada se iba a presentar por primera vez aquí, en Argentina, en el Museo del Cine. ¿Y por qué por primera vez acá? Bueno, se iba a presentar en realidad la semana pasada, en Francia, en la Catedral de Notre Dame, pero se suspendió por la tragedia. ¿Qué tragedia? No se enteró. La tragedia de la catedral, el incendio. Ah, sí. Me enteré por un meme. Sígame. Pero si es un evento tan importante, ¿por qué tan poca gente? En el programa del museo salió por error que la película se iba a proyectar la semana que viene. Me acabo de enterar. Pero hubiera suspendido la proyección. ¡Imposible! Al museo le conviene figurar en los libros de historia como el primer lugar en donde se proyectaría la película recién restaurada. Estos visitantes al museo entraron a esta sala por curiosidad, sin saber que se proyectaría una obra maestra del cine. Señoras y señores, yo soy el detective Langa, Frederick Langa. Señor director, ¿puede esperar afuera, por favor? Vigile, no quiero que nadie entre o salga de esta sala. No quiero que nadie me interrumpa mientras interrogo a estos asquerosos sospechosos. Discúlpeme, yo ya colaboré demasiado, me voy a ir, tengo una reunión importante, ¿sí? Ninguno de ustedes se puede ir de este lugar. Perdón, ¿usted es policía? No. ¿Usted es fiscal? No. ¿Juez? No. Entonces no tiene autoridad para obligarme a quedarme aquí, ¿sí? Absolutamente. Esta es mi autoridad.
La verdad que no vi nada sospechoso. La película simplemente se esfumó. Yo solo vine a este hermoso museo para conocer un poquito más sobre la historia del cine argentino. Y de repente, me encuentro arrestada. Yo estaba subiendo fotos a Instagram, no vi nada. Hay algo que pasó y que nadie dice. ¿Qué? Lo que oyó. ¿Qué viste, niña? Contame. Me llamo Kane. No me importa tu nombre, decime qué viste. ¿Qué viste? Usted es un maleducado y un grosero. Yo no le voy a decir nada. Decime qué viste. En la vida hay que ser respetuoso y educado. Lo único que consigue gritando a las personas es demostrar su inseguridad. Y siendo tan inseguro, nunca va a lograr nada. ¿Entiende? Perdón. Pero los seres humanos son muy inseguros. Sin embargo, logran grandes cosas. Sí, pero no todos son tan inseguros como usted. ¿Eh? Decime dónde viste personas hablando a los gritos con un arma en la mano. En Texas. Si es tan inseguro, por lo menos no lo demuestre tanto. Ocúltelo. Sí, lo que pasa es que yo siempre trabajo con mi asistente y no... ¿Podemos hablar en un lugar más privado? Mamá, me voy con el detective. Cuídate, hija, no hables con desconocidos. Lo que pasa es que yo siempre trabajo con mi asistente. Bueno, en realidad ella es la que resuelve los casos. ¿Pero dónde está ahora? No sé, en su casa, qué sé yo, no sé. ¿No sabe? Lo que pasa es que los hombres no confían en una mujer detective para resolver casos. Las mujeres no confían en una mujer detective, ¿entendés? Y bueno, la gente me encarga los casos, ella los resuelve y yo me llevo todo el crédito. Qué mundo machista asqueroso. Ah, tampoco exageres. Vos lo decís porque no sos mujer. Claro. Y bueno, decime, por favor, ¿qué viste? ¿Qué viste? Decime, ayúdame. La proyección se movió. No es que simplemente desapareció. ¿Pero cómo que se movió? ¿Qué? ¿Un temblor? ¿Un terremoto? ¿Qué? No, pará. Esto es muy difícil. No, Dios, no voy a poder con esto. Yo me voy. Esto es muy complicado. ¿Pero no aprendiste nada de tu asistente? Te dejo a vos ahí. ¿No aprendiste nada? Sí, de verdad, algo aprendí. Puedo resolver este caso. Así es. Voy a resolver este caso. Sí. Tengo que demostrarme a mí mismo que no soy ningún inútil. Me tengo que demostrar a mí mismo que soy un buen detective. Un excelente detective. Sí. Tengo que resolver este caso. Y tengo que resolver muchos casos más. De esa manera iré venciendo mis inseguridades. Y es mejor vencer nuestras inseguridades en la vida que en un diván. Este será el primer caso que resuelve el detective Langa, sin ayuda de nadie. ¡Nadie! Así se habla. Pero vos me vas a ayudar, ¿no? Y bueno. Mi nombre es Osvaldo, el Magnífico. ¿Y de qué trabaja? Soy cocinero. ¿Cocinero? ¿Y trabaja en televisión? No. Ah, entonces no es un buen cocinero. ¿Qué tiene que ver? Tengo un canal de YouTube con más de 400.000 suscriptores. Debe ser un buen cocinero. ¿Y para qué vino al museo? ¿Vos no sos mago? Lo era. Vi muchos de tus trucos en internet. Era muy bueno. Lo sé, pero gano más dinero cocinando. Es más barato comprar arroz y vegetales que alquilar un avión de pasajeros para hacerlo desaparecer. ¿Y usted realmente cocina o hace aparecer la comida así, mágicamente? Detective, yo no tengo nada que ver con esto. Déjeme ir. Soy una persona muy agradecida y tengo mucho dinero. ¿Usted me está sobornando? Lo estoy intentando. ¿Y cuánto dinero está dispuesto a darme si no. yo lo dejo ir? ¿Qué hace? Lo voy a dejar ir a cambio de dinero. ¿Y si es el ladrón? Ah, no sé, no importa, mala suerte, qué sé yo. ¿Y qué pasó con eso que quería demostrarse a sí mismo? Que servía para algo, que quería vencer sus inseguridades. Y a mí el dinero me hace sentir menos inseguro. Está bien, está bien. ¿Cómo es su nombre? Me llamo Greta Watson. Greta Watson. Bien. ¿Para qué vino al museo? Ay,
No tengo buena señal acá. ¿Podemos ir a otro lugar? No, acá tampoco. No, acá tampoco. ¡Ah! Acá sí hay señal. Oh, ¡al fin! Sí. Bueno. ¡Ay! Me estoy quedando sin batería. ¿Podemos ir adentro para cargar el teléfono? Ahora sí. Señora, ¿para qué vino al museo? Mi hija quería conocer el museo. Sí, tiene razón. Yo le pedí venir. Ah, claro. Usted es la mamá de... Ah, ok. Bueno, se puede ir nomás. No. ¿Qué hace? No, es tu madre y... ¿Y qué? Y... Podría ser perfectamente la ladrona. Está loca. Ojo con lo que decís. Sí, estás loca. Te la pasás viendo el celular las 24 horas. No haces nada en todo el día. ¿Y qué crees que haga, a ver? Podrías pasar tiempo conmigo. ¿Y ahora qué estoy haciendo? Estoy acá con vos, ¿no? Ni me mirás. Sí, te estoy mirando ahora. Estás mirando el celular. Estoy mirando fotos tuyas. Ok. Acá no venimos. No creo que una persona que esté tan hechizada por su celular sea capaz de planear algún robo. ¿Hechizada? ¿Qué significa? A ver. Tenés razón. Lo único que quiero en mi vida es crecer, trabajar, vivir sola. Sí, te entiendo, te entiendo. Yo cuando chico quería lo mismo, ¿eh? Pero crecer no es tan bueno, ¿eh? Y vivir solo, tampoco. Y trabajar es repugnante, la verdad. A ver, ojo. Yo entiendo que el trabajo dignifica, ¿eh? Eso es verdad. Pero a veces me gustaría ser más indigno y tener más tiempo para dormir y ver series. ¿Hechizada se escribe con Z de series? Soy Martina de la Vega y vine a este museo con el fin de distraerme. Porque anoche mi novio me dejó. ¡Ay! ¡Ah, buena pobre! ¡Salga de acá! Solo estoy tratando de consolarla. ¿Y yo le pedí que me consuele? ¿Yo le pedí que me toque? Bueno, ¿cómo vienen las mujeres ahora? No se las puede tocar sin su permiso. Usted es repugnante. Resulta que me ve vulnerable y quiere aprovecharse de mí, ¿no? No necesito verla vulnerable para querer aprovecharme de usted. Mi novio era igual. Un día me vio vulnerable y me dijo, ¿qué te pasa, miniaturita? ¿Miniaturita? Sí, porque yo fabriqué un aparato que reduce objetos. Un día mi novio, bueno, me sedujo, me enamoró. Yo para ese momento mejoré mi invento. ¿Y él qué hizo? Lo patentó a su nombre. Luego de eso se emborrachó, conoció a otra mujer, se acostó con ella y me dejó. ¿Hizo todo eso en un día? Hizo todo eso en media hora. Y resulta que ahora yo estoy en la quiebra. Porque perdí mucho dinero. Mucho dinero con este invento. Mucho dinero. Está bien. ¡Pero salgo otra vez! No sé, creí que ahora daba, yo qué sé. Me quiero ir de este lugar. No se puede ir de este lugar. Lamentablemente todavía usted sigue siendo sospechosa. ¿Yo sospechosa? Sí, vos. Detective, ahora, si usted tiene ganas, me puede abrazar. Ah, si usted me deja ir, nos damos un abracito fuerte ahora y más tarde nos encontramos, ¿sabe para qué? Para seguir abrazándonos. ¡No! ¡Ah! ¿Qué hace? ¡Ay, querida! ¿Qué te pasa? ¡Ay, que me quiere abrazar! ¿No entendés lo que quiere? ¿Qué quiere? ¡Te está usando para irse! ¡No! ¿Cómo me va a usar? ¡No te quiere abrazar! Está bien, está bien. Me despido. Claro. Sí. Nos despedimos. ¡No! ¡Ay, mi amor! ¡Vení para acá! ¡No quiero! ¡Vas a venir! ¡No quiero! ¡No me importa! ¡No quiero! ¡Yo le quería abrazar! ¡Ey! ¿A dónde va, señor? No se puede entrar ni salir de la sala. Oiga, no me distraiga. Por favor, váyase. Estoy con cosas importantes. ¿Qué te la llevaste? Dios. ¿Hace cuánto que no estoy con una chica de ojos claros? Pensemos. Tenemos tres sospechosos. Dos de ellos trataron de sobornarnos para escaparse. Y uno de ellos tiene un motivo para robar la película. ¿Quién? Martina. ¿Martina?
Es verdad. Ella dijo que estaba en la quiebra. Robó la película para venderla. Ella es la culpable. Pero en las películas, siempre que parece el culpable, nunca lo es. Y en la vida real tampoco. Siempre el culpable es el menos sospechoso. Sí, pero el menos sospechoso es... ¡el director del museo! Ay, no. Pero si el director del museo me contrató. ¿Cómo? ¿Qué si yo lo atrapo ahí? ¿Qué me va a pagar? No, yo estoy muy complicado. Yo me voy con Martina. ¡Martina! Tengo un plan. Señoras, señores, hemos encontrado la película y a su proyector. Y sabemos quién de todos ustedes es el ladrón. Lo que le pedimos es que confiesen, así se van a poder ir a su casa. Pero vení, te amo, mamita. ¡Momento! Amor, ¿vos usaste esto para reducir el proyector y la película? ¡No sé de qué hablas! ¡Eh! ¡Se escapa! ¡Dale! ¡Que nadie se mueva! Muchísimas gracias, detective. Ya le hicimos entrega del depósito de sus honorarios. Ah, muchas gracias. ¿Se queda a ver la película London After Midnight? No, gracias. Prefiero irme a dormir. ¿No le gustan las películas mudas? Prefiero las películas que me gritan. Adiós. ¿Cómo anda, inspector? Bien. La verdad, me siento muy bien. He resuelto un caso, prácticamente solo. No puedo quejarme. Pero extraño a Martina. Creo que la amaba. Y la amaba mucho y con locura. No sé por qué siempre me tengo que enamorar de las chicas malas. Tal vez usted sea malo. O tal vez usted sea bueno. Pero le gusta estar con chicas malas. Y disfruta sufrir y sentirse una víctima. ¿No te vas, vos? ¿Anda? Sí. Chao. Adiós, cuídese. Adiós. Buenas tardes, detective Langa. Soy Sandra Díaz, directora del Museo Nacional de Cosas. Nos han robado una obra de incalculable valor. Necesito verlo inmediatamente. ¡Akane! 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 ¿Qué pasa? Tenemos un nuevo caso que resolver. Pero esta vez te voy a pagar. ¿Qué?